Y damos inicio a esta jornada informativa con todo lo que está sucediendo en Guatemala. Vea usted, un adolescente, un menor de edad, ha sido remitido con las autoridades porque presuntamente está involucrado y es el principal sospechoso del robo de motocicletas, por lo menos dos. Esto es lo que dicen las autoridades. Dos hombres que se encontraban en una gasolinera ubicada en el Boulevard Acatán, zona 16, denunciaron ante la Policía Nacional Civil que minutos antes habían sido despojados de sus motocicletas por tres sujetos que los amenazaban con armas de fuego. Una de las víctimas indicó a los agentes que su motocicleta robada contaba con un dispositivo de localización GPS. De inmediato se desplegó un operativo para rastrear las motocicletas y poder recuperarlas. Sobre la 15 Avenida y 28 Calle B, lote 3, finca San Rafael, en la zona 6 de la ciudad de Guatemala, se localizaron a tres hombres con apariencia de pandilleros. Dos de ellos dejaron las motocicletas abandonadas y escaparon entre los callejones. Sin embargo, se logró la detención de un menor de 17 años quien portaba un arma de fuego tipo pistola y que fue reconocido por sus víctimas como uno de los asaltantes. A un costado de las motocicletas se localizó otra arma de fuego dejada en el lugar por uno de los delincuentes. El menor fue remitido al juzgado de menores en conflicto con la ley penal. El Ministerio Público asistió al lugar de la localización para consignar el arma de fuego.